Se viene Polemicún y ustedes vamos a analizar. Empezamos. Arrancamos Riestra Vélez. Que la pelota Piscini, el taco para Aquino. Aquino con el centro, la carrera va para el segundo palo. Se pasaron todos un rebote. Quería Gómez, se pide el mano. Acá Vélez pide mano. ¿Ustedes qué opinan? Justo, arrancamos justo con Riestra, viste que siempre Riestra es tendencia, pero no, no, no. Estamos para opinar, ¿eh? Estamos para opinar. A ver, yo creo que acá, vamos a ser sinceros, para mí no es penal. Manos atrás y tal. Bueno, vamos. River. Llega Sigido Herrera, tira el centro, como puede. La pelota arriba, penal. El arquero de Becky, pelota complicada, duda, venía muy alto. Mirá cómo la mató Colidio. Señoras y señores, penal. Penal, ¿no? Para River. Yo tengo dudas, ¿eh? Ustedes. A ver. ¿Eh? Yo. Esto es penal, claramente, pero vamos penal a verlo para de nuevo. River. Yo tengo dudas, ¿eh? Acá hay un tema que. Antes. Penal para River. Fíjense que el jugador de Atlético, yo no sé si el de River o el de Atlético le agarra camiseta, parece el de River, ¿no? Dudas, ¿eh? Sí, a ver. Pero bueno, ahí le cruza eso pelota, es viveza un poquito, la pierna, pero es penal. Pero sí, es penal. Es penal. Borja se enojó, pateó la pelota, le quería pegar ¿y al penal. ¿Qué me cuentan ustedes? La tiene Barco. Pero quién es el encargado. No. Pero Borja quiere ser el goleador del campeonato. Mirá, mirá. Ahora convirtió en todos los partidos del bueno, torneo. El esta reacción, ¿qué opinan ustedes? ¿Es normal? ¿Es un partido...? Es goleador, quería patear en el penal, pero bueno, nada. Mira, es enojadísimo, ¿eh? Es Marco. Se entiende el enojo, ¿no? Se entiende. Es un poco, bueno, también experiencia un poco. Después uno va aprendiendo. Pero bueno, es normal que pasen esto. Ahí va Marco. Toma carrera. Lo quieren poner nervioso. Acá lo pusieron bien Atlético Tucumán. Muy bien, pillo este jugador, no sé quién es. Pero esto es clave. Corre la pelota, va a Costa, le dice, mire. Esto es clave porque hace que todo sea otra vez un quilombo en el área. Lo ponen más nervioso a Barco. Con todo el problema que corta, ¿no? Pero... pero bien, bien. Es amarilla, sí. Es amarilla. Atención, señores. Es amarilla. Señoras y señores, Barco, el arquero. El arquero de Vicky. Señores. Bueno. Va de nuevo. Otra vez el penal. Otra vez el penal. Pie izquierdo. Claro. Se adelanta acá este. Claro, porque el arquero. No, no creo que tenga, pero no, pero. Pero este sí. Ahora. El del Atlético de Tucumán, pedo, hizo esto, ¿no? Pero bueno, decir que después le... ¡Ay, acá hay invasión de sol! De Rodrigo. De Michelis. Bueno, acá bueno, De Michelis. ¿Usted qué opina? De Michelis empieza... Creo que quiere que le pegue Borja. El 9. El 9. Es jodido, ¿eh? Yo... A ver. Clarito, el 9. Sí, exactamente. Con Beltrán, ¿no? Mirá Colidio. Esto también me pareció muy raro, pero yo creo que le tira la pelota porque... Pero igual, medio raro esto, ¿no? Y la tira fuera. ¡Barco! Medio raro, ¿no? Eso. En el fútbol, gente, hay veces que entre compañeros hay pica, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo, no sé, me acuerdo en el Atlético de Madrid también tenía gente que no me llevaba bien. En el vestuario, yo creo que ahora mostrar en la cancha los enojos no sirven de nada. ¡Barco! Y esto, mala suerte de Barco. Hizo tremendo pozo ahí que nada, problema en la cancha, ¿qué va a ser? Señores, De Michelis se calienta. Caliente De Michelis, muy caliente De Michelis. Yo creo que el primer penal, bueno, lo erró. Pero después, si De Michelis dice que patea el 9, yo por ahí, obviamente, si el técnico está diciendo eso, qué sé yo, todo depende también la personalidad. Yo se lo hubiese dado. Bueno, y acá el famoso gol de Zenón Merentiel. El pase por el tamaño de Merentiel quedó para Zenón. A ver. Después hubo ¿qué opina? Sobre la raya en compañía de... Acá el problema es, obviamente Merentiel la toca sabiendo Merentiel. Que no es offside porque justo está por detrás de la pelota. Pero yo creo que... Nada, eso es... yo no lo hubiese hecho, ¿eh? Yo no lo hubiese hecho. Yo, para mí... no, no. Pero bueno, ahí uno ya creo que sencillo. Se puede llegar a dar cuenta que en cuatro... es muy, muy raro, muy raro. Yo no lo hubiese hecho. Entiendo que él es un delantero y bueno, de nada. Sí. Bueno, esto el retroceso, piden infracción. Para ustedes, ¿penal o no penal? Ni mira para atrás a ver si está cerca. Con eso se salvaba. Es que la tocó en la línea al final, Merentiel. ¿Esto para ustedes, penal?
Y cuando va a rechazar, ¿es penal o no? Pareado por Merentiel. Acá pone el pie por delante, pero para mí no es penal. Ofensiva, el pase vino para Molina. Y esto la tiene Molina contra Víncula para meterse adentro, puede ser buena la Kirain buscando la ¿y pelota. Esto? Ahí Monzón, mano a mano. Acá se ve medio raro, pero esta imagen se ve muy clara. Para mí esto es penal. Miren la patada donde le pega. Y aparte le tira con todo. Y hablamos antes que Advíncula, ¿no? Advíncula es el mejor jugador de Boca. Para mí es el mejor jugador de Boca. Hoy es un jugador que es 7-8 puntos para mí. Es un jugador que yo creo que es penal. Y acá ya se nota que... nada. Patado, pero bueno, al final terminó siendo gol Zenón. Vamos a Sarmiento Lanús. Esta es la jugada que Paul, el centro de Cáceres, Gabriel Díaz Almeida le queda arriba, está carrera, lo tiene adelantado. Leandro, centro de Leandro, entra gol. Esto fue lo 5 minutos apenas empezó. Bueno, primera polémica, ¿eh? Es lo que hablamos aquí en la tarde de Junín. Juez, aquí vamos a ver la acción. Mirá la cámara, es ¿cómo está? Pero... mira el despeje. El cabezazo hacia atrás. A ver. Hasta aquí todo habilitado. Está adelantado, pero bueno, ahora vamos a ver otra. Que ¿por qué te digo que está mal? Esto sí está adelantado porque se nota que al final... pero mirá cómo... mirá qué diferencia que acá toma también un poco el hombro, ¿ves? Lo toma el hombro, ¿no? Ahora vamos a ver... el centro de bueno, Lochenzo, esto pero... claramente no hay discusión. Está arriba, saltan todos. No me lo toques a Rey, mirá. Tomá, atajada. Bueno, esto, mirá el otro. Pelota arriba, el 2 va directamente de un cañón. Mirá, se le tiró. Pará, estamos jugando al rugby. Rodrigo Rey, después el arquero, Quintana. Falta de Quintana, anula el gol del número 2. Ustedes me van a hacer la contra porque lo conozco. Robo, ¿viste? ¿Viste cómo los conozco a ustedes? Pero pará. Quintana gana. Ah, pensé que FDK iba a decir robo, boludo. Te pones FDK y querés robo. Impresionante, mano a mano. Mirá, acá no hay offside, primero hablemos de la tapada de Rey. Espectacular. Y lo otro. Mirá. Brazo ya, brazo arriba. Mirá, la mano le atraviesa. Mirá los guantes de Rey. Así está los guantes de Rey. O sea, ¿entendés? O sea, pero... Mire, acá, la mano... Esta es la mano izquierda de Rey. Y cuando era fácil bueno, para ganar, le pone el codo, sí. Le pone el codo. Le pone el codo y el cuerpo entero. Le estamos la jugando al gol. No puede. Después se quejan, yo te juro... es la última jugada del partido. Es normal, ¿no? Justo última jugada del partido, pero... No. Bueno, esta. Esto. ¿Y esto qué opinan de ustedes? San Lorenzo Estudiante. Estudiante ganaba 1-0. Yo, sin duda, perdón para los hinchas de San Lorenzo, pero es penal. ¿Qué creen? Esperá. Penal, patea el arco, le pega la mano. Esto es penal. Penal y bueno. Nada. Y lo peor, yo jugué con Eduardo Domínguez, ¿eh? Yo jugué con Eduardo Domínguez y... crack. Crack. Del penal no pregunta. Acá se enoja porque él dice que los periodistas no preguntan del penal y se levanta y se va. Yo creo que el VAR no hay una lógica, digamos, no hay algo que nos expliquen cómo funciona. Entonces, si no hay una explicación, entonces al final estamos todos con un signo de pregunta, es a veces sí, a veces no, que esto sí, que esto no. Entonces, ¿y esto? Y esto... esto a la carrera llegaba Guillermo Maes. Penal, penal. Vamos a ver esto como una delicia, el pase de Glavinovic. No, mirá. Gol. Mirá. No se animó la definición Martino. Mirá. No, penal. ¿Cómo que no? Penalazo. Y después en el cruce no hay nada. ¿Cómo no lo no toca? Nada. A ver. Eso, nada de protestas. Nada, mentira. Siendo sincero, no es penal. Tranquilo, hincha de Racing, tranquilo, no se enoje. No es penal, siga. Por eso, siga. Nada de protestas. No es penal.
No es penal. Estamos todos de acuerdo que no es penal, ¿no? Bien, listo, ya está. Santiago ataca Montiel. Y Verón. Esto, Taller Argentino. Y eso, penal. Cobra penal. ¿Para usted penal o no penal? Para mí sí es penal. Sí es penal. ¿Por qué? Con su pierna derecha, derecha le toca el pie derecho de, sobre la primera marca. Del 10 de Argentina. Mirá, ¿ves? ¿Lo vieron? Es buena para Platense, se metió al área. Bueno, esto. Acá vino el gol de... Atrás, tiene el... Miren esto. Primero Achen enganchó, pelea Achen. Lo trabaron, pedían una mano. Acá viene el gol después. El árbitro sacó de punta Moreno. Y el pelotazo para Pacerini. Y ahora se va a pelear por el primero. La tira por un lado, la busca por el otro. Pacerini. Gol, 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 gol. A ver, los hinchas de Platense. Estará Momo acá viendo. Después, muy bien el 9, ¿eh? Muy bien el 9, como definió. Hizo una de coso, ¿no? De Pelé, ¿no? Hablábamos antes, después Pacerini hace todo bien. Lo que no pudo hacer Pelé, mirá. Toma, mirá, ahí tenés. Lo agarra a Cosani a mitad de camino. Pará, esto. ¿Esto qué opinan? A Cosani. ¿Esto qué opinan antes de patear? Está festejando. El 6, yo te digo, el 6 el 6 tendría una gana de pegarle una patada. No te miento, seguro. Ah, bueno, está bien, pero bueno. Creo que estaba protestando. El 6, boludo, una aventura. Bueno, acá lo que hablamos. Falta. Yo lo parto. Sobre Vázquez, un brazo extendido. Un genio, mi goleador, sí, olvido, golazo. Sí. Igual golazo, pero. Pero bueno. No. Puede que lo logre empatar o se termine comiendo una goleada como le. Para mí no es roja directa. Sí es amarilla. ¿Estamos de acuerdo que es amarilla? Bueno, gente, bueno, tuvimos bien, analizamos un poquito todos. ¿Les parece que el Polemicum vuelva para la jornada 6 o no? ¿Volvemos para la jornada 6, sí o no?